Gracias a Marco Musical. Y ahora sí, pues hay que invitar a que pasen. Ajá, todos están listos, todos están preparados, simplemente esperando el cariño y la presencia de todos los invitados. Ya estamos aquí ubicados en el hogar de la ciudad de Mar, y acompañados como con su distinguida esposa para poder celebrar este aniversario muy especial. Adelante, por favor. Ahí está nuestro gran amigo Santi Quispe. Chiquito, ¿verdad? ¿Después de cuánto tiempo, chiquito? Mike Piña, mira el chiquito. Ok. Gracias, adelante, por favor. Por acá, por favor, para que tienes para Marco Musical un poquito más cerca de aquí con sonido. Y ahí está cariñosita de la marca. Ya presente, gracias, gracias al señor Mariano Chalco y esposa por ese cariño tan especial. Ahora con el señor Zenón Pusa, ahí está. Muy contento, muy feliz, y yo creo que porque es un aniversario muy especial, un día muy especial. Y para una persona muy especial, gracias también a nuestro gran amigo el filmador, hoy va a llevarse todo este lindo recuerdo, efectivamente, 50 años fue de Zenón, carambas, que así nomás a veces muchos no tenemos esa dicha de celebrar, o de repente muchos no tenemos esa oportunidad que nos brinda pues el Todopoderoso para poder celebrar, ¿no?, los 50 aniversarios, claro que sí. Hoy tendremos muchas sorpresas, ¿ah? Hoy tendremos muchísimas sorpresas porque vamos a conocer para todos los amigos que de repente, que así nomás no conocemos, ¿no?, la infancia, desde su nacimiento, quiénes han sido sus padres, ¿no?, sus abuelos, sus tatarabuelos. Es una historia muy bonita conocer en esta fecha muy...
Para poder alegrar este dramático número 50 aniversario número 50. Ahí está Zenón, señoras y señores, a ver por favor, señores de la orquesta, ahí está Zenón Busa, contenta, feliz de la vida, saludando pues a todos, ajá, contenta por supuesto, porque hoy es una noche muy especial. Así que por favor, señores de la orquesta, vamos a invitar un poquito, por favor, sección de orquesta por acá, por favor, si nos... No se vayan a molestar, por favor. Solamente para los artistas. Por acá creo que nos ubicamos, ¿no? Y los invitados llegando. Hola. Hoy matamos la casa por la ventana. Señoras y señores,
tenemos que agradecer al señor Juan, Juancito Cusa, y a nombre de su esposa, la señora Quillas, gracias por esta linda sorpresa, por este inmenso cariño para Serón Cusa, por todo mástico, muchas felicidades desde ya. Thank you.
Adelante, por favor. Y hasta la diosita. Thank you.
Inca Benavendi y a nombre de todos sus hijos, por favor, señora Yolanda, a nombre de sus hijos, comencemos por el mayor, Eliseo, Ever, Alex, Jesús, Emerson. Ellos son los engreídos del señor Zenón y la señora Yolanda. Vamos a invitar cordialmente, por favor, queremos que nos acompañe porque esta noche es la única noche, de repente ya no habrá otra oportunidad, porque esta noche es especial, por favor. Y para todos los que están presentes también, nos vamos a llevar este lindo recuerdo. Pero siempre pidiendo a Dios, ¿no?, que le dé otros 50 y más 50 más, por supuesto, porque eso es lo que quiere la persona que lo ama, lo quiere, lo estima muchísimo. Así que por favor, los hijos, lo estamos invitando a todos los hijos. Una vez más repetimos, Eliseo, Ever, Alex, Jesús, Emerson, por favor. A nombre también de sus hijos e hijas políticas. Simplemente los hijos. Y vamos a saludar también, allá está, por favor, vamos a saludar también a nombre de sus hijos políticos. A nombre de sus hermanos también, en primer lugar, a nombre de sus hermanos. Jorge, la señora Nelly, la señora Margarita, la señora Karina, de repente también están presentes. Bueno, vaya un saludo también para ustedes. A nombre de Zenón. Luego viene también el saludito, pues, de parte de sus nietas, pero hay una nieta muy especial que, por favor, ahí quisiera la participación de la orquesta cuando va a bailar Cielito. Ajá, es una nieta muy especial, va a participar la orquesta bien chiquita nada más para el baile, simplemente. Luego también para Cielito, Lucero, Estrella, Sol, Naomi y Dairo, ellos son los engreídos. Ajá. Los más engreídos que los hijos, ¿ah? Para Zenón, con mucho cariño. Asimismo también saludamos a sus compadres, gracias a sus compadres, Jorge Tusa, Mario Chalco, Sisto Pobis, Lázaro Ramos, señora Yoli Cajamarca, acá, de parte de su yerno también, el único yerno que ha venido esta noche. Todo corre por su cuenta, así que vayan a la cantina, pidan cualquier cantidad de caja de cerveza, él se encarga de pagar. ¡De Narciso! Por Chiricle, carambas, ahí está Narciso Cupe, por Chiricle. Bueno, a nombre de todos ellos, vamos a ya arrancar esta bonita ceremonia con la presencia también de los señores de la orquesta, con los marcos musicales de Cariñosita, y todos ustedes con mucho cariño, con mucho respeto, a nombre de repente algún familiar, algún compadre más, si de repente me olvidó, sin obviar a nadie, ¿no? A nombre de todos ustedes que están aquí presentes, vamos a pedir las palabras, en este caso, a nombre de su esposa, porque ella es la compañera de su vida. Actualmente ellos tienen, ahí están los hijos, todos son varones, ¿ah? Todos son varones, carambas, un poquito más y completamos ya un equipo de fulbito, ¿no? ¿Qué tal cariño, carambas? ¿Qué tal cariño? Y entonces, todos ellos están aquí presentes, seguramente van a tener también algunas palabras. Pero primeramente vamos a empezar con su señora esposa, la señora Yolanda, quien ha tenido ese gusto, esa amabilidad, ese cariño, para poder ofrecer esta bonita fiesta. Aunque sabemos que el señor Zenón de repente se merece esto y mucho más, ¿no? Y como alguien dijo,
si algo hay que agradecer, si algo hay que brindar, hay que brindarlo en vida. Porque después de repente podemos hablar muchas cosas y ya es muy tarde, ¿no? Así sea oro, sea plata, ya es muy tarde. Este es el momento que tenemos que brindarle. Este es el momento que él tiene que sentirse feliz. De repente se llevará un lindo recuerdo que los hijos, esposa, le han ofrecido este bonito recuerdo. De repente muchos familiares han venido desde Andamarca, de diferentes lugares, porque es un bonito reencuentro. Y sin más palabras, vamos a pedir pues a la señora, la compañera de toda su vida, 30 años juntos, gracias a Dios, ¿no? Y que sea mucho más que juntos, siempre la comprensión. Señora Yolanda Inca Veramendi, ella natural pues de Huaraz, ahí está, un saludito para la gente de Huaraz, por favor. Bien, señora, ¿qué para su esposo, qué palabras para su compañero en esta noche tan especial? Tiene que decirle algo, ajá, para su cuchicuchi, su media naranja, claro, tiene que decirle, por acá nomás, por favor, no hay problema. Buenas noches, señores. Buenas noches, señores, por favor. Discúlpame prácticamente este pequeño reunión que hemos hecho con todos mis hijos que son presentes, pero acá falta alguien que no está. Pero acá están presentes sus hijitos, ¿no? Y discúlpame, hoy es más día especial para mi esposo, que durante 30 años que hemos estado, bueno, seguiremos juntos hasta el fin. Bueno, gracias. Nos acompañas hasta las últimas conferencias. Eso me va a desear. Señoras y señores, yo no sé, ok, yo no sé en qué momento, por favor, pero que no falle, por favor, ¿ya? Por favor, bien, vamos a continuar entonces, por favor, rápidamente. Yo no sé si de repente uno de los mayores puede hacer representación de todos los hermanos, o de repente tienen la voluntad de hablar cada uno, no hay ningún problema, ¿no? Lo puede hacer todos o uno en representación de todos, para hacerlo breve, nada más. ¿Quién va a tener el gusto? ¿Emerson? Ever, ahí está. A ver, una dianita para Ever, está un poquito nervioso, por favor, ¿qué pasó? Ajá, una dianita para Ever, por favor. Que no se compre mucho tampoco. Ok, gracias, ahora sí. Bien, entonces ahora sí vamos a tener las palabras pues de Ever, por favor. Ante todo, muy buenas noches, Ever. Tu cariño, tu palabra para tu papi. Yo creo que este es el momento que le digas cuánto lo quieres, cuánto lo estima tu papi. Bueno, en esta noche agradecer a la familia acá presente de estar reunidos, cada una reunión pequeña para mi padre. Y gracias le digo a mi papá por cumplir 50 años y tenernos acá todos juntos, acá en la casa, y les deseo unos años más de vida, ¿ya? Muchas gracias a la familia.
sí, por favor. Señoras y señores, esta viene lo más importante de esta noche y vamos a tener la palabra, pues, del dueño del santo. Ajá. Claro que sí. ¿Que hable o que no hable? Que hable, por supuesto. Que hable, por favor. Y vamos a brindarle un fuerte aplauso. ¿Allá también? No, yo dije bien claro. Si hay uno, todos van a hablar. Ah, ya. Ok. Listo, entonces. Adelante, por favor, los hijos. Bueno, buenas noches con todos. Agradecer acá para acompañar acá a mi padre en esta noche. A todos mis primos, tíos, hasta mi abuelito. Por un día tan grandioso que cumple casi una sola vez en la vida, se cumple 50 años. Y agradecerle a mi papá. Nada más. Gracias. Igual, o en todo caso no, de repente no tienen la palabra, ¿no? Pero hoy estamos viendo que hay hijos que saben desenvolverse, ¿eh? Porque no es fácil también a veces hablar en público, no, de repente es primera vez, pero lo hacen con muchísimo cariño, lo dicen lo que sienten en su corazón. Adelante, por favor. Bueno, agradecer que su presencia de todos ustedes acá. Me siento muy feliz a estar al lado de mi padre que está cumpliendo sus 50 años. Bueno, al verlo, me siento felizmente acá de estar festejando con él y con su agrada compañía, ¿no? Que esto se repita, que sea repetitivo. Le quisiera agradecer hoy en día, en estos 50 años, la educación, todo lo que me dio de sus esfuerzos, de todo, ¿no? Que hizo lo imposible para yo estar, tener una posición que me gustaría agradecerle, ¿no? De todas maneras, que ya lo hablé en su momento. Y nada, pucha, festejarlo nada más este día, no sé, que se extienda hasta la madrugada, hasta el día siguiente, como dice. Nada, viejo, feliz cumpleaños y para festejarlo todo el día. ¡Qué bonito! ¡Se merece un aplauso! ¡Se merece un aplauso! Gracias, señoras y señores. Este es el momento más emocionante, el momento más importante. Ahí está el señor personalmente escuchando lo que sus hijos pueden brindarle. Vamos a tener otro hijo también, por favor. Adelante, mi estimado. A ver, ¿qué palabra, por favor? Bueno, buenas noches con todos presentes, aquí familiares. Como dice mi papá, soy el bebé, el último conchito que tiene él, el último. Ya, como algunos no me conocen, ya soy el último, el su bebé, y siempre va a querer. Pero bueno, ahora como tiene la nieta, ya me cambió, ya el poder, mi nieta ya me quitaron. Bueno, agradecer a todos familiares, bueno, como parece, pues, muy chiquito el pero agradecer a mis tíos, a todos que quisieron apoyar en donar, local, todo. Pero con mi padre, buen ayacuchano, terco, no quiso, ya todo eso. Y a nosotros decirle, y a todos mis hermanos decirle gracias a todos, y a mi papá, por dar la mía, a mi hermano una educación. Y bueno, entre mis hermanos dos profesionales que tenemos acá en la casa, y una educación, todo. Y a mis sobrinas también, por darle tanto mismo a su abuelo y a mi mamá. Bueno, feliz cumpleaños, viejito. Siempre te quiero. Ok. Señora Linda, por favor, no hay ningún problema, yo creo que este es el momento. Si tiene algo que decirle, yo creo que este es el momento. Adelante, por favor. En primer lugar, muy buenas noches con todos. Y aquí, en representante de mi yerno, que Eliseo Pusa, no entra, se pone nervioso. Van a saber disculpar. Él como hijo mayor debía estar acá hablando, ¿no? Pero de todas maneras, voy a representar por él. Yo le deseo, compadre, con mucho aprecio, que lo pase bien acá junto a su esposa, sus hijos,
y sus familiares. De parte de Eliseo, feliz cumpleaños, compadre. Gracias. Que diga la cuerda, por favor. Gracias. Cada vez que toca la orquesta aquí no quiere bailar, ¿no? Claro, pero yo voy a llegar en ese momento, no se preocupe. Por ahí me han informado. Ahí está, llegó Liceo. Ajá, más vale tarde que nunca. Lo importante es que está aquí. Ajá, de repente, cariño, lo que sobra, de repente faltó un tiempo, también puede ser. Liceo, aquí está, la gente te reclama, pero aquí está, ya está con nosotros. De repente, algunas palabritas, por favor, adelante. Vamos, Liceo, por favor. Eso es lo que estaba esperando todo el mundo. Buenas noches con todos. Como yo soy del mayor y representando acá a toda la familia, a mi viejo, mi viejita, acá presente todos, y darle las muchas gracias a todos mis tíos, mis tías. Y nada más que siga la fiesta y que esto no pare hasta las últimas consecuencias. Gracias. ¡Qué bonito! Y gracias a la orquesta por acompañarnos, por toda esa alegría, por supuesto. Antes de tener la palabra final, por ahí he escuchado que también está presente su padre, el señor Alejandro, ¿sí? Yo la verdad no lo conozco, pero tendría ese gusto de conocerlo. De repente muchos aún lo conocen a su papá, el señor Alejandro Fusa. Ahí está el señor Alejandro Fusa. ¿Alguna palabrita, papi? Y machaleta, feliz machaleta ya. A ver, por favor, o de repente así nomás. El señor Alejandro también está aquí, así es. Por ahí, este es la raíz, se puede decir. Es la raíz, por supuesto, y no está contento, gracias a él. Están los nietos. Fuerte palmas para el señor Alejandro, por favor. Él es el papi, el papá. Ahí está. ¿Alguna palabrita, papá, para su hijo, por su cumpleaños? A ver, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias a nuestros acompañantes. En el aniversario de mi hijo, el doctor Chalco, el señor se entró, como yo soy su padre, yo soy anciano. Entonces yo solamente, yo agradezco bastante a todos los acompañantes, todas las familias, acompañando a Mejía, a su señora más. Eso es bastante, gracias bastante. Gracias, mi tío de Gabriel. ¡Uy, uy, uy! Don Alejandro, caramba, se pasó, ¿eh? Alguien dijo, de repente la pierna está arrugada, pero el corazón está joven. Eso es lo más importante, claro. ¿No? Eso no interesa. Todavía tiene, no hay problema. Bien, ahora sí, señoras y señores, llegó el momento que el dueño del santo también quiere decir algo. Está contento, está bastante emocionado. Yo creo que no es para menos. Imagínense, una orquesta completa, correctamente uniformado, con un marco musical al estilo de nuestro pueblo, somos de Andamarca y Ayacucho, Lucanas, y con un público muy bonito, por supuesto, que vienen con muchas ganas de saludar, de celebrar. Mi querido Zenón, tus palabras, por favor. A ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? Yo la verdad nunca he celebrado todavía, pero ¿cómo se siente uno al ver tanta gente, tanto público, y sobre todo cuesta con una esposa al lado, 30 años, los hijos contentos, hasta nietos, nueras, todos tan contentos contigo? A ver, por favor. Buenas noches con todos. En primer lugar, a mi esposa, a mis 5 hijos. Agradecer la digna presencia de la orquesta Los Rayitos de Jauja y la cariñosita de Andamarca. Mi sobrino Juan Pusa, mi esposa, mi tío Mario Chalco, mis primas Nancy, mi padre, mi tesoro, que me acompaña todavía. Mis hermanas, puramente hermanas, Lucy, Inca, y mi Marlene, todos mis compadres.
compadre Lázaro. Bueno, yo me siento contento, emocionado. Yo quisiera que ustedes también están sintiendo así, alegre, como me siento yo. Me siento feliz y contento al llegar a este año y celebrar junto a mis hijos. Celebramos al lado de mi esposa 30 años juntos. Bueno, sin preámbulo. Y yo quisiera... Yo tengo 5 hijos varones, pero tengo 3 hijas políticas, lindas. Voy a llamar nombre, por favor adelante, pasen. Vicky Pois Palpa, Miriam Berrucal Cajamarca, adelante por favor. Rombola, pasa. Emilia, Noemí Ramos, por favor adelante. Ellas son mis nueras, como si fueran mis hijas, son mis hijas. No he tenido hija, pero las cosas lindas, tengo 4 hermosas nietas. Cielo, Lucero, Estrella, Sol. ¿Qué, no? Mira, la coincidencia, yo con cariño, yo puse un nombre a todas. Los padres pusieron una. Pero lo que más suena son Cielo, Estrella, Lucero, Sol. El que sigue va a ser Luna. Pero no queda ahí. Yo pensé que la familia Puse ya estaba desapareciendo. Y dije, no, de acá tienen que comenzar con hombre. Y salió Dairo. Dairo Pusa, que representa Pusa. Ahí está. Bueno, mis queridos amigos, mi familia, mis tíos, esta es mi familia. En la casa somos 15. De 2 nomás, ¿cómo creamos, no? El Dios grande, el Dios es lindo. Es la felicidad. A todos ustedes les digo, yo me siento feliz. El dinero no es felicidad, sino esta unión en la familia, unión entre hermanos, unión entre familias. Yo me siento feliz. Eso es mi que siento contento. Al lado de mis hermanos, Jorge, mi hermana Nelly, Margarita. Gracias por la presencia, mi cuñado Narciso. También de lejos. Mis amigos, gracias. Hay que bailar en la consecuencia. Sepa tomar, tomamos. Bailamos. Todos contentos. Gracias. Señores, acompáñenos. Hasta la última consecuencia. Gracias, señoras y señores. Hemos escuchado unas palabras verdaderamente que salen del corazón. Aquí está la familia completita, como ya lo dijo. Esta es la familia que siempre está todos los días, todos los 365 días del año y todas las 24 horas junto a él. Siempre está ahí. A ver, por favor, si hay algún pasito más para toda la familia, por favor. Vamos a hacer un brindis, por favor, mi querido Zenón. Levantemos la copita a toda la familia, por favor. Y nosotros también, imaginariamente, nos levantamos, nos ponemos de pie, por favor, a ver si me acompañan solamente un momentito, nada más, todos nos ponemos de pie, vamos a hacer un brindis para que esta familia siga feliz, que haya bastante comprensión, sobre todo que haya paz y felicidad en este hogar, como siempre, gracias al Todopoderoso, el fundito musical, por supuesto, y gracias a su señor padre, a su mamita, que de repente ya descansa en paz, a todos. A los que no están presentes, de repente no han podido estar presentes aquí por algunos motivos importantes también. Recibe el saludo de parte de todos tus hermanos, nuera, de repente hijas políticas, yerno, toda la familia y todos los amigos, compañeros de trabajo, toda la gente que te quiere, te estima, te conoce. Este es el cariño. Así que mi querido Zenón, levante su papita, por favor, todos, señora. Brinde con su esposo usted, que siempre sean felices, que haya mucha comprensión en este hogar, a nombre de tus hijos también, por supuesto, porque ellos son los tesoros. Allá está, salud. Toma chai goichi. Y que esto se vuelva a repetir, como alguien dijo,
y que perdure el amor por toda una vida, pero siempre pidiendo a papá lindo, por supuesto, porque gracias a él estamos aquí. Llévense este lindo recuerdo todos. En el momento que se retire de este hogar, todos deben irse contentos, feliz de haber estado presente aquí. Si vamos a divertirnos, si vamos a celebrar, hagámoslo con mucho cariño, con mucho respeto, porque hay muchas damas. Por ello, nuestra pequeña recomendación simplemente a los señores de la orquesta, por supuesto, vamos a pedir, pues ellos ya saben lo que tienen que hacer, el marco musical también, porque ellos han venido para alegrar esta noche y al público a bailar, pues lo nuestro, ¿no? Por supuesto, gracias a nuestro filmador, gracias también al equipo de sonido. Salud. A ver, levante su copita, por favor. Levante su copita. Levantemos y digamos salud por los 50 libertarios. Muchísimas gracias, yo también participo, gracias. Gracias entonces, Zenón. Gracias, señora linda. Ahí está. Arriba. Al frente y al fondo. Sete volteado, por favor. Por los 50 aniversarios de Zenón Pusachalco. Salud con todos. Salud. Y ahora sí, el baile del aniversario, por favor. Claro, pues, como si fuera la primera vez. Cuando tenía más o menos 18 años. Amor a primera vista. Allá en Andamarca, por Changazo. En una noche de luna. Se dieron el amor para siempre. Ahí están las nuevas también. Es un cariño muy especial, porque ella es mejor que su hija, por supuesto. A ver, una chiquita más. Ahí, maestro. Buenas, por favor, bailable, bailable. Vamos ahí, maestro. Buena, papá. Ajá, chiquita nada más. Thank you.
izquierda. Hoy tiene que ser, si no es hoy, ¿cuándo va a ser? Ahí están unas hermanas. Señora Nelly. Hola, señora Margarita. Y ahí está, señoras y señores. Fuerte abrazo para su hermano, otra de sus hermanas.
¡Qué bonito, señoras y señores! Las palabras finales, yo por mi parte simplemente, deseante Zenón, muchas felicidades, que lo cumpla muy feliz y que Dios en la divina providencia te colme de muchas bendiciones y que siempre te dé salud, que es lo más importante. Alaba a tu esposa, a tus hijos, de toda la gente que te quiere. Bien, ahora sí vamos a romper la piñatita, aunque nos ganó un poquito el tiempo, pero lo importante es que estamos contentos y felices. Ya viene el brindis, ya viene la sagracita, ya viene la orquesta, por favor. A ver, la orquesta, por favor, la orquesta. Con la orquesta rompemos la piñata y la tortita también, por favor. Cantamos el Jaime Hierro. Gracias.
¿Sabes la niñecita, ¿vale? Una vestida tamarca. Sí, aquí está, por favor. Thank you.
señores, amigas y amigos, damas y caballeros. Gracias a toda la familia de Huaraz, a los amigos también de Cajamarca, a todos, a la gente de Cajamarca, de repente por ahí también la gente de Pumbio, a los amigos de Huancaleñita y Apucha Pulina, a la gente de Lucanas, ahí está la orquesta. ¡Vamos de nuevo!
poquito a poquito como la espumita de la cerveza cristal. Hoy brindamos con Celamusa. Todas las mamitas tienen que tomar y tienen que bailar con el santo. Y ahí está la orquesta, los super, super rayitos del Perú. Vamos a hacer un poquito más despacio, por favor. A ver, cariñosita, encárgate, por favor. Sécate ese poquito. Reclame su recuerdo, por supuesto. Aquí está la orquesta.